por Dios. Para Virginia. Se paran las chicas y duda. Señores, piden un 10. Es como un sindicato. Ahí una se para y dice, ahora sí. Señores, ahora sí se paran todas. Piden un 10 para Virginia Gallardo, para Alejandro Gallego. Vamos a ver qué dice el jurado. Qué linda coreografía. Mirá, está la hermana de Virginia. Señores, vamos a ver. Presenta el puntaje Walmart. ¿Sabías que Walmart sigue con 5.000 precios imbatibles para que ninguna cuenta te dé mal? Acércate a la sucursal más cercana y aprovechalos todos los días 100 miles de productos. Walmart, ahorra dinero, viví mejor. Además, todos los días puedes pagar toda tu compra en cuatro cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito Walmart. Si las pedís hoy, compras hoy. Señores, Walmart presenta el puntaje para Virginia Gallardo en la noche, que Paula Chávez hizo 32. Que Tito Esperanza hizo 27. Votación de la señora Carmen Marbien. Hola Virginia, estás hermosa, delgada, gracias, divina. Y Alejandro y Carla. Carla, te felicito. Gracias. Realmente una coreografía excelente. Creo que la mejor que vi hasta el momento. Bueno. La verdad que sí. Una coreo. La pareja maravillosa. Alejandro, excelente. Tu empeine, tu estilo, tu figura, y los dos hacen una pareja maravillosa. Así que para mí es un 10. Es para Virginia y para Alejandro Gallego. Votación del señor Flavio Mendoza. Virginia, Alejandro y Carla, ¿cómo están? Bueno, en esta coreografía lo que me gustó, que la señora entró con un suple al agua, que hasta ahora nadie lo hizo, y después hizo dos vueltas debajo del agua, que tampoco nadie lo hizo. Así que me parece que fue una de las performances más creativas y con una disciplina que pocos la pueden hacer como vos por tu suple. Gracias, Flavio. Me encantó, me parece que esta vez, Gallego, respiraste. Bailaste con alguien. Esta vez, Gallego, es un punto para vos. Yo tendría que bajar un punto porque no es la pareja original. Pero como esto es así... ¡Bien! La reemplazante de Nidoma que festeja ahí tiene dos dieces. 20 hasta acá, votación de la señora Moria Kazán. Chicos, muy bienvenidos a la pista, Virginia. Encantada de saludarte. Gracias. Que casi siempre estás volviendo acá al Bailando para reemplazar a la señora Denise Dumas. Alejandro, muy bien. Es algo muy difícil lo que han hecho. Han recorrido mucho los cuatro piletones, se han metido, han hecho de todo. Yo creo que no faltó nada. Han hecho tanta cosa que en un momento me mareaba. Se tiraban, subían, bajaban, recorrían las piletas. Realmente encumbraron mis emociones. Estuvieron realmente muy bien, chicos. Los felicito, y sobre todo a vos, Virginia, que estás haciendo un reemplazo. Siempre un toro. No es lo mejor porque tu pareja no está acostumbrada y toda esta historia. Sabrán mi puntaje luego. Ahí está el voto secreto de la señora Moria Kazán, que vamos a conocer el lunes. Votación del señor Aníbal Pachano. Denise, Alejandro y Carla, bienvenidos a la pista. Obviamente que este puntaje es para una pareja que no es la pareja. Digamos, en eso sí quiero hacer la marca, porque si no, no sería justo para el resto de los participantes. Igualmente me pareció prolijo. Me parece que se lució Gallego hoy por primera vez en esta pista, por segunda vez, porque la vez anterior. Pero para ser justa con los participantes... Virginia también. 5. Señores, 5 hasta acá, 25. ¿Quiere decir algo, Denise? No, que siempre que se hace un reemplazo, el puntaje es para el que hizo el reemplazo y no hace falta aclararlo. Me parece cuando Manolo también reemplazó a Tito el puntaje es para el que baila, para el que... Si no es injusto para no mí más que para los participantes. Aníbal. La verdad es que me hubiera encantado bailar quiero, y no Denise, paran de decirme Denise, que no bailo. Si querés me voy a mi casa. Denise, ¿qué querés que le haga? Tengo un disco salido de lugar. Si vos te querés pelear, ya me bloquearon tuyo, la columna no dos veces. Y no hace simplemente falta aclarar. Que estoy haciendo una marcación. Sí, aclaro lo que quiero porque para eso estoy acá. Está bien, pero no lo aclaran nunca. Lo aclaras justamente ahora. ¿Entendés? ¿Está siempre bien? Lo aclaro. No, yo igual... No. Comparto, y está bien que por ahí mi palabra no cuenta, pero para mí, de verdad, sí importa que me evalúes a mí, porque si bien soy un reemplazo, me estoy desviviendo por estar acá. No estoy en concurso y creo que eso es más a desventaja mío. Bueno. Y si no evaluás a esta pareja, también queda un poco afuera mi trabajo, que la verdad que no. Es el esfuerzo es mucho. Acabo de decir y una vez más allá que me digas que no tenés algo personal, es el tercer reemplazo que hago, y nuevamente el que se luce es Gallego, cuando creo que también hice algo bueno para que... Lo puedas, ¿no? Perdón. Digo, si porque... no escuchaste lo que dije, no escuchaste lo que dije, que por fin se lució Gallego con una bailarina. Así que si no escuchaste, es un problema tuyo. Bueno, me hace mal el agua. Bueno, votación final del señor Marcelo Polino.
Buenas noches, participantes. Bueno, a ver, ¿qué decir? Comparto un poco lo que dice Aníbal. Estás salvando siempre las papas a una turista casi ya, que es Denis Duma. Porque la verdad, con respeto al profesional que te atiende, la verdad que parece que estás en el Parque de la Costa. Saltás, gritás con tus chicos. Si estás tan mal de la espalda, no podés hacer todo eso, como decís. O sea, que no te creo mucho que no hayas podido hacer este ritmo. La verdad, no te creo. Es que acá no pasa por lo que vos creas o no creas, Marcelo. Sí. Pasa por lo que dicen ellos. Claro, lo que pasa es que te veo delante mío saltando desde que arrancó Tito, arengando, tirando. Pero claro la que puedo saltar, pero, si puedo no, bailar. Lo que no puedo es correr el riesgo de patinarme. Y la verdad es que vos sos el primo que siempre dice, la producción se respeta, acá la producción dice, habla con la producción, no es mi problema. Y llevo 14 sentencias en este certamen, soy la persona que más fue al teléfono. Entonces, está bueno que también me reconozcas mi lugar, no soy una turista acá. Y Virginia es un excelente reemplazo, estoy agradecidísima y me está cubriendo una gran lesión. Si no, me tendría que ir a mi casa. Y la verdad, me encanta seguir acá, la paso bárbaro y estoy agradecidísima, hice amigos, estoy... feliz de la vida. Si te molesta, hace qué mala suerte. Hace siete meses que lo único que venís es agradecer, ¿viste? Agradecer que salvas del teléfono. No, antes venía a quejarme. ¿Hacer la producción? No. Claro, ¿viste? Bueno, antes nada. Decías que venía a quejarme. Ahora anda mañana el fin de semana a Luján, agradecer a la Virgen que te pusieron un buen reemplazo también. Chicos, me gustó mucho lo que hicieron. Sí, realmente. Le agradezco, Vir, gracias. Sí. Así que, bueno... tu compañero es bueno, como dicen todos, qué bueno que tocó una buena bailarina para hacer esta performance. La coreo también me gustó, chicos. Señores, ¡sí! 31, excelente puntaje para Virginia Gallardo y Alejandro Gallego, el segundo más alto de esta noche y uno de los más altos de la cuadra. Gracias, Marce, una vez más, por darme la posibilidad de estar acá. Gracias a Nahuel, a Belu y a Vir, que nos han enseñado muchísimo. Gracias al jurado, a las bailarinas, a Carla, a Ale y a toda tu producción, a Lane de Vestuario, al Cuba, a Dani, a Gaby, que es el cumpleaños, Gabri de Peinado, Toto, Carlos, mi familia, toda la gente que siempre nos cuida y nos acompaña. Mil gracias, Marce. Esto es por el sueño de los chicos. Yo de verdad, yo soy la turista en este caso y ojalá lo siga haciendo por mucho más siempre y cuando me llamen ustedes, así que gracias. Te lo decimos siempre, es muy lindo que estés acá. Gracias, gracias, lo sé. Chau, Vero, chau. Chau, vale. Se va, señores, Virginia Gallardo, Alejandro Gallego. Y se viene la última pareja, se viene Eugenia Lemos. A ver. Ganadora del Soñando por Bailar. Señores, vamos a la pausa.